Hola amigos del canal Random, hoy os traemos el segundo episodio de la segunda temporada de vuestro muñeco favorito, esperando además que el Chucky Calvo haya sobrevivido. Pero si no sabes de qué hablamos, pincha aquí para ver el capítulo anterior. Y ahora sí que sí, ¡dentro vídeo! Estamos con Tiffany, que entra en pánico al encontrarse la cabeza de la muñeca Tiffany, como si esto fuera un homenaje a la película del Padrino. ¡Datos viejunos! Luego prepara el desayuno, y se lo lleva a Nika, que no está nada contenta. ¡Hombre, claro! ¿Cómo estarías tú si te cortan brazos y piernas? Como quiere hablar con Chucky, se hace un corte y le muestra la sangre, ya que quiere pedirle explicaciones del por qué dejó la cabeza de la muñeca en la cama. Y bueno, que dice que la matará a ella y a los chavales. Estamos en Burlington, donde el padre Bryce da un sermón. ¿Pero esto qué es? ¿Otra vez Devon Sawa? En la primera temporada hizo de padre de Jake. También de su tío. Y ahora de cura. ¿Qué tiene, complejo de Eddie Murphy? ¿Cuándo encontrará este hombre su destino final? Durante el sermón, aparte de intentar comerles el coco, conocen a Nadine. Y Lexi ve a Trevor, que es un random que le hacía bullying. Y bueno, creo que es el momento de que hagamos una porra para ver quién muere primero. Así que os hemos preparado esta tabla. Ruth les obliga a entregarles sus teléfonos, además tendrán que llevar uniformes como si esto fuera Harry Potter. La hermana Elizabeth está preparando una colecta de juguetes, y Ruth le entrega un paquete que les donaron, en el que hay un good guy. La monja se santigua porque dice que ha visto la cara de Dios en el muñeco, pero es que por lo visto la semana pasada vio a Dios, ojo, en un taco. ¡Madre mía, cómo está el patio! Sí, créeme, el primer sorprendido soy yo. La hermana Catherine le mostrará a Lexi su habitación, y le dice que si sus amigos entran en su cuarto, tiene que dejar la puerta abierta. Pero la rubia le dice que no habrá problemas, porque a ellos les gusta la salchipapa. Y bueno, por el poder de la casualidad, la compañera de habitación de la rubia es Nadine. Por otro lado, Jake y Devon tendrán que disimular para que no sepan que les gusta mirar a Cuenca. Es una película para todos los públicos. Total, que Jake se viene abajo porque se culpa de todo lo ocurrido. Lexi no quiere ser amiga de Nadine, y no porque se mee en la cama. A todo esto, ¿cómo es posible que nadie le haya quitado las pastillacas a la rubia? Es un misterio, muy misterioso. Lexi ve a Trevor e intenta humillarlo diciendo que solo tiene un huevo, pero el chaval pasa de ella y la aburre con citas bíblicas. Mientras Elizabeth hace el inventario de los juguetes, Chucky hace el Neymar. A ver. No parece de rojo. No, nada. Y tras colocar el juguete en la mesa, el muñeco se vuelve a tirar. Pero como la monja pasa de él, Chucky le pega un susto. Y a Batman le da un parraque y muere formando una cruz. ¡Simbolismo! Mientras los médicos se llevan el cadáver, nuestros amigos ven a Chucky que les hace un par de peinetas. ¡Toma! Es hora de decidir qué hacer, escapar o mantenerse unidos, pero les interrumpe Bryce, que sabe que ellos creen que hay un muñeco asesino. Ya de remate, Jake le dice a sus colegas que Bryce le recuerda a su padre. ¡Hombre, menos mal! Era necesario ese comentario por si alguien aún no se había dado cuenta. No tiene gracia. Volvemos a la casa de Jennifer Tilly, donde Tiffany ve películas de la actriz. Por cierto, ¿quién sabe cuál es la película que están viendo? ¡Dejad vuestros comentarios! En fin, que Tiffany le dice que este fin de semana vendrán sus hijos Glenn y Glenda. Que si no sabes quiénes son, no te pierdas este vídeo. Alguien llama a la puerta y Tiffany le pregunta cómo consiguió entrar por la puerta principal de la entrada. Y el tío este le dice que es un fan y además un detective de la policía de Beverly Hills. Pero vamos a ver, ¿qué es esto de que un policía salte un muro en lugar de llamar a la puerta? ¡No tiene sentido! Tranquilo, es un fallo de argumento. El policía pregunta por Nika Pierce, ya que tras la visita que Tiffany le hizo en el hospital, murieron varias personas. Pero claro, para saber esto necesitas haber visto la película del culto de Chucky. Así que pincha en este vídeo, que es gratis. Total, que se libra del policía bruscamente, y lo mejor que podemos hacer es añadirlo a nuestra tabla de personajes.
Regresamos a Burlington, donde Jake pide permiso para ir al baño para estrujar el botijo. Así que va al comedor a por un letal cuchillo de plástico, y abre la puerta del despacho donde murió la monja. En películas y series cualquier random te abre una puerta como si fuera un ladrón de nivel 50. En fin, que agarra el muñeco, pero le sorprende Bryce. Y bueno, el brasas este le da una biblia y le deja encerrado con Chucky. Entonces Jake le da un librazo y Chucky le hace una foto y huye por la chimenea. Por cierto, a la monja también la fotografió con el teléfono cuando murió. Luego regresa Bryce y le pregunta al chaval dónde está el muñeco, pero este le responde que no lo sabe, así que tras salir les dice a sus amigos que Chucky le hizo una foto y que huyó. Por la noche, Lexi le pide a Nadine que le ayude a mover el tocador para bloquear la puerta. Y bueno, que si alguno no sabe el porqué, la respuesta es que intenta que no entre Chucky. Pero claro, el cabezón ya estaba dentro y le toma una foto esnifando pastillacas. Estás de broma. Lexi y Nadine gritan al ver a Chucky saliendo de la habitación, y la rubia le dice a la pelirroja que no puede contarle a nadie lo que vio. Así que cuando llega el padre Bryce, Lexi le cuenta que se asustó del baño, pero es una señal para que Devon y Jake busquen a Chucky allí. Entonces el muñeco ataca a Jake, Devon le da un patadón haciendo que suelte el teléfono, y además le quita el cuchillo e intentan matarlo. Pero Jake detiene a Devon, ya que tras revisar el teléfono sabe cuál es su plan. ¡Ah! Y os regalamos un error, ya que el teléfono móvil está en distintos sitios según el plano. Al día siguiente, Lexi llega con Nadine y le pregunta a la parejita si atraparon a Chucky, así que llevan a las chicas ante él, y Jake les cuenta su teoría random, y es que cree que este Chucky no busca matarlos, sino que está recopilando información para alguien y ahora tienen que averiguar quién es. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! ¡Adoro a Samuel L. Jackson, tío! Con la permanente y todo. Mientras, Tiffany prepara unos bizcochos para el cumpleaños de Glenn y Glenda, y amordaza a Annika para que no la oigan, ya que además cree que está compinchada con Chucky. Pero no le falta razón, porque el muñeco está en la cabeza de Annika y planean vengarse. Y bueno, que llega de nuevo el detective, el cual tiene claro que Annika está en la casa. Así que Tiffany se lo carga, pues porque sí. Esconde el cadáver e intenta limpiar la sangre del suelo, pero le sorprenden sus hijos, a los cuales suponemos que veremos en el próximo capítulo. Así que si quieres saber más, no te pierdas el próximo episodio la semana que viene. ¡Fin! Es la peor mierda de vídeo que he visto nunca. Lo sé, no nos darán un centavo por él. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.